¿Qué tal? Soy Gustavo Godínez y esto es Piedras Vivas y tenemos una pregunta más. Esta seguramente la han escuchado por todos lados y también muy posiblemente la han respondido muchísimos curas. Pero bueno, no la hicieron, así que ahí va. La pregunta es, ¿por qué los curas no se pueden casar en la iglesia? Cada uno tendrá sus motivos. Yo en mi caso, la verdad es que tuve muy mala suerte en el amor y después de unos años de intentarlo, fracasar, decidí entrar al seminario. No es cierto. En realidad el motivo, hay muchos tipos de explicaciones para esto. De hecho, al inicio de la iglesia, no era así. Los primeros dos apóstoles, muchos de ellos estaban casados, y poco a poco se fue, sobre todo en la iglesia de Occidente, la iglesia católica romana, se puso esta, por así decir, norma disciplinaria, pero tiene también motivos profundos, teológicos, y es los que quiero compartir con ustedes. De entrada, quiero que sepan que el celibato, es decir, el no casarte, no tener relaciones sexuales, no es esencial al sacerdocio. Tanto es así que en la iglesia oriental, católica también, los sacerdotes sí se pueden casar y viven su sacerdocio. Solo que el grado más alto del sacerdocio, que es el episcopado, o sea, los obispos, tampoco en Oriente se casan para que puedan entregar más tiempo y servir a la iglesia. Entonces yo te voy a dar o compartir tres motivos por los cuales los sacerdotes optamos, porque, ojo, es una opción libre nuestra, ¿no? A veces la gente se enoja más porque yo no me caso de lo que a mí me costó hacer esta elección, ¿no? Pero es una opción libre y te comparto tres motivos. Antes de decirte los tres motivos, quiero ir al Evangelio primero, porque es de donde nace todo, porque tiene un fundamento en Cristo. Y hay un momento en el Evangelio donde Cristo está hablando, en aquel tiempo se llamaban eunucos. Era gente que por algún motivo no se casaba o no tenía relaciones sexuales. Y él habla de tres tipos de eunucos. Habla de los que nacieron así, es decir, gente que no pudo tener relaciones sexuales. Habla de los que los hicieron así. En aquel tiempo se usaba, por ejemplo, que los siervos de la reina o gente que trabajaba en la corte los castraban, literalmente, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problemática en cuanto a la descendencia. Pero habla de un tercer tipo de eunuco y dice que ellos son los que libremente escogen no casarse por el reino de los cielos. Este por el reino de los cielos es clave para entender el celibato que nosotros escogemos. Es decir, hay un motivo por el cual escogemos otro tipo de manifestación del amor. El celibato no es un no al sexo, es un sí al amor manifestado de otro modo, ¿no? Entonces, ¿cuál es este modo? Existen tres dimensiones que nos ayudan a entender por qué el sacerdote no se casa. Una dimensión cristológica, una dimensión eclesiológica y una dimensión escatológica. Yo sé que suenan palabras así, pero las voy a explicar muy sencillo. Cristológica. El sacerdote es, sobre todo, otro Cristo. Esto significa que busca imitar a Cristo en toda su vida, en todos los aspectos de su vida, en su oración, en su ministerio y en su persona. Y Cristo, pues no se casó, ¿no? Y no se casó porque quiso dedicar todo su tiempo, toda su vida, toda su energía a vivir la voluntad del Padre, entregándose a la misión por los demás, ¿no? Para tener un corazón dedicado a todos de una manera universal. Entonces el sacerdote que imita a Cristo quiere imitar también este aspecto místico, por así decir. Segundo, es el aspecto eclesiológico. El sacerdote tiene muchas tareas, muchas necesidades y mucha gente que lo busca. Y claro, yo entiendo que hay una objeción, ¿no? Por ejemplo, decir que el médico también tiene mucha gente que lo busca y también tiene que estar todo el tiempo al servicio de los demás. Y sin embargo, un médico se puede casar. Esto es verdad, pero en el caso del sacerdote, también tiene que haber una cierta disponibilidad también para moverse para cualquier parte del mundo, estar disponible para la misión, estar disponible para todos. Aparte, creo que habría muchos problemas también en la parte práctica, en cuanto a que si un sacerdote casado tiene hijos, ¿de dónde gana el dinero? ¿Cómo lo gasta? Si de por sí hoy el uso del dinero y estos es un tema importante que muchos se plantean, ¿no? Sobre la iglesia, pues este sería otro peso más que añadir, ¿no? Pero el punto aquí es que la razón eclesiológica es que el cura, el sacerdote, quiere tener un corazón abierto a todos. Mientras que el casado, su misión principal es la santidad de su esposa, de su esposo y los hijos, y de ahí se expande a los demás y es fecundo, el sacerdote
no se limita, por así decir, a una persona, sino que con ese mismo corazón quiere amar a todas las personas. Una caridad, un amor universal como el de Jesús. Y tercero, escatológico, esta palabra significa la realidad última, el cielo. Cristo dice también en la Biblia que cuando le preguntan sobre la mujer que tiene, que ha tenido 7 maridos, y le dicen, oye, ¿con cuál de los 7 va a estar en el cielo? Y Cristo dice, no, es que en el cielo ya no existe el matrimonio. El matrimonio como lo conocemos aquí es una imagen, un ícono muy hermoso de lo que va a ser la vida eterna con Dios. Tu esposo, tu esposo es un compañero, una compañera que te acompaña en esa misión de llegar a Dios, ¿no? Pero nunca jamás ni la mejor esposa del mundo, ni el mejor esposo del mundo va a satisfacer de una manera total los deseos de tu corazón. Porque tu corazón tiene sed de algo eterno y nada temporal lo va a poder saciar. Entonces, esa sed de eternidad, de algún modo los sacerdotes, también las personas consagradas, escogen los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, por medio de la castidad somos un signo de esa realidad futura ya en el momento presente. Y un signo de que se puede vivir en plenitud y en libertad y en donación sin todo el aspecto de la sexualidad o sobre todo de la genitalidad. Porque también nosotros vivimos todo el aspecto sexual de un modo distinto, ¿no? De un modo integrado y de un modo en el que nos donamos libremente con todo nuestro ser y con toda nuestra persona. Entonces, bueno, espero que estos 3 motivos ayuden. Si tienen más dudas, déjenlas aquí y seguimos respondiendo a sus preguntas.